Hola y bienvenidos fans de Nevia Game, soy Leviator y estamos aquí con un trancazo de tres pares de cojones en Sticks Art of Darkness. Quizá debería no grabar siquiera porque tengo la nariz fatal. Pero bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio robamos la daga, eso parece un cuarzo. Robamos la daga con la cual tenemos que matar al embajador de los enanos para engañar y que se crean que han sido los elfos. Y ya está, ese es el plan. Así que vamos allá. Y vimos a Arcail, lo cual resolvió por fin nuestra duda de qué fue primero, Shadow of Darkness o el otro. Ya sabemos que efectivamente este juego va entre Of Orcs and Men y Master of Shadows. Oh, ojo. Vale. Por suerte he visto los pasos. Vale. El embajador enano, para empezar, es un enano. O sea, no sé cómo voy a matarlo. Y después no llevo daga. Supongo que usará la daga de... Será un script, ¿no? Usará la daga de... Que robaste. Pero además es que no... Tiene... Adiós. Tiene guardaespaldas también, ¿eh? Tiene guardaespaldas y rollos. O sea que habrá que ver. A lo mejor... Bueno, es que no lo puedo envenenar ni nada de eso. Vaya. Vale, no me pueden pillar tampoco, o sea, lo de siempre. Vale. Vamos a seguir esta ruta que de momento parecía un poco buena. No sé, de momento no parece mala. Oh. Vale, vamos quizá por ahí. Voy a intentar hacer el cabra. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Ha mencionado una máquina, ¿eh? Los enanos convertían... estaban creando una máquina. ¿Qué máquina? No creo que este sea el mejor lugar para ir. Estoy yendo en dirección contraria. Los enanos hacían una máquina. ¿Para qué? ¿Una máquina de qué? Por arriba. ¿Por arriba podría? Ahora. Vale, este tío lleva cetro. ¿Qué me está viendo? ¡Ah! Una cuerda. Gracias. Maravillosa esta cuerda, ¿eh? Muy puntual. Vale. Ahí está, ¿no? Never get to him as long as he's flanked by his two drunken guards. As an ambassador, he must receive messages every day. There should be a way to slip one in of my own creation that will convince him to come out alone. An indecent proposal he can't refuse. Quartz at a knockdown price, for example. These dwarfs get so bored, he won't be able to pass up on an opportunity to do something fun. And get rid of the embassy. This is where the dwarf diplomat is housed. Sí, sí. He seems well guarded. Oh, vale. Pero ya está. O sea, no me vas a decir cómo hago el escrito ni nada. Pensaba que de algún modo me diría cómo hacer eso de escribir un papel o algo, ¿no? Así, tal cual, me dejas. Ostras, yo qué sé. ¿Cómo lo hago? Vaya. Fuck. Alarma, el embajador es intocable, ¿ves? Uy.
Ostras, qué bueno, infiltración para tontos. Ostras, qué bueno la imagen del libro. Es que me están viendo aquellos. Pero efectivamente, como lo... ¡Ay! Quizás. Me encanta cuando tiene algo en la mano, en plan, ¿de dónde ha sacado esa mierda? Vale. Vale. O sea, está dentro ahora, ¿eh? A lo mejor ahora sí que puedo meterle un papel o algo. Porque ahora está ahí. It's the ambassador's fucking personal bodyguard. As long as he's around, I can't make a move here. Tampoco es que... Gotta drop off my enticing message and wait for the fish to bite. Cuando he escrito yo un mensaje. There we go. All I need now is for His Excellency El Big Nose to stumble on it. Ojo, 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 ojo. Ojo, que hay mucha gente, ¿eh? Quiero subir arriba, ¿eh? Ahí estamos. Vale, punto de encuentro. O sea, le he dicho al embajador que vaya ahí, ¿no? Madre mía, como abuso de la cuerda esta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha olido? Vale, igual no me han visto. O sea que ya está. Supongo que es eso, ¿no? Que le he dicho al embajador que vaya ahí. En plan, hazte de oro. Vas a ser rico. Y el embajador, como es un enano, y obviamente todo el mundo sabe que los enanos son... Les mola el dinero. Pues van a ir, ¿ya? Ya, amenaza, ¿qué amenaza? Ya me están viendo. ¿Qué amenaza? No me deja, ¿Ahora? Sobre una cuerda. Madre mía, nunca puedo. Algo me dice que no va a ser tan fácil. Aísla al embajador. Pues está todo lejos. Es que soy muy rápido, ¿sabes? Lo de aislar al embajador me suena a que mate más gente, pero yo no quiero matar más gente. Lo cual es un problema. ¡Ah! Estos eran los huevos de... De clon. Esto dirá un clon. Wow. Puedo hacerme... Ah, puedo hacer... Ah, solo uno, mierda. No tendría que haberme hecho tantos de... De estos, bueno. Science, Rakash. Vale. Vale, ya tenemos todo. Ah, claro. Adentro yo venía el embajador hasta aquí. Pero... Claro, es que sin matar a nadie más no puedo matar al emperador. Embajador, que digo, de emperador. Emperador estaba ahí en su casita. A ver, si el problema es ese, enveneno mierdas y hago cosas, pero... Quisiera no tener que hacerlo. Bueno, lo voy a intentar. Envenenando. En plan, si enveneno a lo mejor se ponen nerviosos los otros. Y el embajador... Muere por su propio peso. Claro, pero no puedo permitir que el embajador muera. Esto está para que te prepares y pongas trampas y pongas mierdas. Mira, esto también lo puedo soltar. Ostras, esto también lo puedo soltar, ¿eh? Si es que hay mil chorradas. Pero es que no quiero matar a nadie. Innecesario. Y nadie innecesario es solo matar al embajador. Pero es que solo matar al embajador... Está todo lejos el enano, macho.
Solo matar al embajador parece imposible casi, ¿eh? Así que no lo sé. ¿Dónde anda? ¿En serio? Creo que también tampoco nadie puede verle, ¿eh? Nadie puede verle morir. O sea, yo creo que lo del veneno ha sido un error. Mira, viene solo, ¿no? Ah, no, vienen sus guardias. Quizás si en algún momento tiro una... ¿Qué hacéis? Tiro una cadenita o algo. Ay, me hubiera gustado haber oído esa conversación. Va bien por aquí. ¿Y los enanos ahí detrás? Buh, no sé cómo hacer esto. En plan, no me va a dejar. Lo que no me va a dejar es matarlo y luego clavarle la daga. Clavarle la daga, ¿no? Porque hay autopsias y esas cosas. Así me gusta. ¿Me ha olido a mí? Es un enano. Debería poder oler el trasgo. Pero aquí arriba no me puede hacer nada. Mierda. Vale, pero escúchame. Lo de asesinarle de manera discreta, ¿cómo va? En plan, ¿cómo? If it were up to me, I'd erase this city with all its inhabitants. These dark elves are devious and nasty. What's more, I look at us sideways and we take a trick. Let them dare to try some crooked trick. Ahora que está enfermito, puedo. ¿No? ¿Y si hago así? Ah, vale, o sea que no hacía falta que. All that's left to complete my job is to accidentally let Malak's dagger fall. Ahora ya está. Oops. The dwarfs will think it's these treacherous dark elves. Y no van a ver la daga. Well, well, what's this drawing in his pocket? Some kind of machine. Damn, it's written in dwarvish. Ah, le ha robado. Better get out of here. Maybe Jarak will know what it's all about. Vamos por arriba. Vale, esta gente no se ha enterado de nada. El veneno al final no ha hecho efecto, así que no pasa nada. Y nos podemos ir con viento fresco. ¿Por dónde? ¿Por dónde me voy yo? A ver, por aquí. ¡Uf! Ah, por ahí. Muy bien, globo. Ah, sí, está aquí ya. Oye, me saco una plata, ¿eh? ¿Me saco una plata? No, me saco un bronce. Hombre, pero está cerca de la plata. Es que el enano ha tardado mucho. Bueno, ha ido bien. Oh, se lió. Le ha sido un poco chorrada lo de, bueno, matarlo con la daga y luego matarlo con el... En fin, da igual. Oh, alternativo, aísla al embajador, enviar a esa embajadora, a esos directistas a los baños y llega hasta el punto de encuentro. Vale, o sea, lo he hecho todo, pero está lo de... O sea, había diferentes lugares donde aislar al embajador, pero no me ha dado opción, ¿no? El viento de la revuelta sopla con Korengar. Desde Stis asesino al embajador de los enanos, la tensión... Ah, supongo que sería un lugar donde tú fueras primero. No lo sé, no lo sé. Desde que Stis asesino al embajador de los enanos, la tensión entre elfos y enanos ha ido al aumento y el conflicto parece inevitable. De momento el trasgo regresa al dirigible para reunirse con Yara. Quiere mostrar un diagrama que además es encima el embajador. Podría ser un tesoro oculto o un arma de peligro inminente. That produces amber. LOL. Oh yeah? Where is it?
The only place they could hide such a machine, beneath the prison. Without Amber, Lisrael would be even weaker. Yes, we will need explosives. Hey, catapult. Don't tell me you plan to destroy the Amber machine. Yes, and you are going to help me. No fucking way. That machine is a blessing. You still don't understand that true power lies in quartz. It will free you at last from the Amber. Okay. So, where do I find the explosives? In the Hunter's Village. Then, meet me at the prison. Okay. Vale, vamos a hacerlo de siempre. ¡Hola! 1200 puntos. Tu padre. A ver, ¿esto que hacía? Esto es lo del capullo. Renacimiento. Estoy se desmaterializa y recreado a partir de su clon, que resulta que se queda en el proceso. Para que el proceso funcione, el clon debe haber sido creado con anterioridad. Esto es buenísimo. Estoy recuperando la mitad de su salud por el renacimiento. Esto es buenísimo. Clon salvador. En caso de peligro mortal, Steve se metaliza de manera instintiva para calentar las veces de su clon. Steve se vuelve invisible cuando controla su clon y el clon, cuando deja de estar bajo el control de Styx. Clon letal. Cuando un clon agarra a un enemigo, puedes autodestruirse para matarlo. Afecta también a otros enemigos. Es buenísimo esto, ¿eh? ¡Hala! Me cago en un cuarzo, madre mía. Vale, ya no me queda nada más. El cuarzo para la última asesinato. Vale. Vamos a construir un par de cosas. Ah, no, no me queda nada, ¿no? No, no me queda nada. Momento. Akenas, asesino, afilada, ambarina. Nada, ya está. Akenas, Zoben, alquimista, prisionero y Akenas. Vamos a dar un rato el de Zoben. Que también es bonito. So, I take care of finding your fucking explosives and I meet you at the gates of the prison. That's it. And I'll find the exact location of the machine and discover its weak points. And where do I find your fucking explosives? Up the ass of the Wilderan dwarfs? Hmm. I learned that one of the dwarf bombs is in the upper warehouse of the city. The dwarves have hired a human to transport their precious explosives. Okay, I'll figure something out to find the rest. Jarak, if you find the source of Amber, keep some for me. It'll knock a chunk off your debt. You should stop that poison. It enslaves you to Lissel as much as it has enslaved my own people. How do you think she found you in Thoven? Keep your advice to yourself. Someone smart once said, virtue is the perfect balance point between two vices, and hypocrites like you are the crack between my two ass cheeks. Mola. Nah, pero eres un ser de ámbar, no puedes dejar el ámbar. A la fuerza. Desde que Steve asesinó al embajador Senano, Yara que ha revelado que el diagrama era el embajador, era el plan de una máquina capaz de crear ámbar, creada por los enanos, para el Isril. Si hay una cosa que Steve adora más que el ámbar, es la libertad, así que, aunque de mala gana, decide ayudar a Yara en destruir la máquina para acabar con el poder del Isril. Mientras el metamorfo se marcha para averiguar la ubicación exacta del dispositivo, Steve acude de Widoran para buscar unas bombas que los enanos serán las que podrían destruirlo. Vale, unas bombas. Como terminaron las bombas, ya lo dejamos. Y en el siguiente episodio haremos... haremos eso, uno y medio por cada episodio. No es lo más cómodo, pero bueno. Madre mía, la carga de texturas. O a lo mejor sigo un momento, ¿cuánto llevamos? Llevamos 20 minutos, habrá que ver. ¿Es verdad? Bloody elves. Si fuera yo, usaría todos nuestros explosivos para explotar la ciudad. Esto es... Vale, un momento. Ya sabía yo que no iba a ocurrir. Hay que agarrarse en el aire a esto. Qué chorrada cuando puedo hacer así. Ay, tienes un palo porque no tienes daga. Vale, vamos primero por el cuarzo. Y luego seguimos. Me sorprende que todavía haya cuarzos. Es decir, ya no es por... es por la misión ya. Porque no sirve... o sea, para mejorarte las habilidades al máximo. Thoven, Karangar, Wilderan, Akanash. I'm turning into quite a tourist. Maybe I should write a travel guide. The best spots for nefarious activities. A quick and easy guide to starting a protection racket. Qué bueno, tío. The most beautiful panoramas to slit throats in. The best inns for pickpockets.
find everything you need in the renowned Evil Green Guy Travel Guide. Me encanta. Te quiero mucho, Styx. Se ha convertido en mis personajes favoritos de videojuegos, ¿eh? Y este videojuego es uno de mis favoritos. Cuando la gente lo menosprecia. No, no lo menosprecia, sino que es que no es tan conocido como otras cosas. Pero me parece buenísimo este juego, ¿eh? Negotiations can wait. A war against whom? By the beard of the mother dwarf. Do these humans know nothing? Against the dark elves, you fool! They dared to kid our ambassador. Get out of our way. We gotta get a move on. You do better by setting sail. War? But that's dangerous. At the same time, the going rate for goblins. Good trip then. Este es el capullo. Vale, no le puedo tirar a los enanos una daga, ¿eh? De estas de que los pone nerviosos. Vale, vamos a intentar por las buenas. Vale, me ha visto este. Ah, hombre, no pasa nada. Le daría F9, pero es que entonces va a dejar de grabar, lo sé. Vale, es que el que no había visto era este. Solo tengo una botella. Vale, tendría que haber aprovechado. Ah, no pasa nada. Momento. Hay que irse de aquí. Ah, ahora puedo guardar. Perfecto. Antes de que se den cuenta si quieran de... Registra el lugar, vale. Pero la bomba no es esto aquí. Hombre, a lo mejor puedo tirarla y que explote todo, ¿sabes? Pero no quiero matar a nadie. Aquí no mato a nadie. Por los loles. Un poco de ruidito, nunca viene mal. Ahí abajo no parece haber nada. Tenemos un enano bebiendo. Uf. Cuánta tensión de golpe. Anda, mira, está ahí. The shapeshifter was right. No, he's not completely useless. These bombs are made with a phosphorus-based powder. If I open my eyes wide, I should easily be able to find his footprints. Ah, mira, que tiene, vale. Vale, un momento. Es que creo que me va a ver el enano aquí. Pero, uy. Pero, tío, ha sido en dirección contraria. Jaleármela. Madre mía, súper oculto esto, ¿eh? Uy, no te caigas. Vale, ese es el enano. Vamos para allá. Está yendo del revés, tío. Está yendo en dirección contraria, ¿eh? Es muy raro este señor. Oye, este cuarzo ha sido como muy fácil, ¿no? No sé, así me ha parecido muy fácil. Y esto de seguir el rastro de sangre antes no era así. Antes no te ponían dónde estaba la siguiente pista. Espera, esto es un enano. Ya no me huelen, ¿eh? Tanto al menos. Ya como que pasan un poquito. Este se ha puesto nervioso. Pero no sé por qué, porque antes no. Se ha puesto nervioso de golpe. Ay, no me quedan de estos. No tengo nada venenosa. ¿Me va a ver? Vale, ni... Ah, es que digo, como ahora se le vuelva a subir para arriba la cosa esa, ya no puedo hacer nada. ¿Ya se ha ido? Vale. No, si ahora te pones nervioso, me da igual. Ya digo, en general...
el juego es guay, más guay, pero... Pero ya digo, me parece que lo han facilitado mucho. En plan, es que es eso. Puedes pasar sin que te vean y en la zona es tan grande que hay mil pasillos y mil formas. Ahora es el humano ahora, ¿no? Comienzo del rastro. Ah, solo te dice el comienzo, vale. Ahora, esto digo, que solo te dice el comienzo del rastro y a partir de ahí tú vas tirando. Mierda, hay dos. Mierda, hay dos. Oh, fuck. Pero ya digo, que en general eso, el juego es un poco más fácil y tal, está mejor hecho y esas cosas, pero... no, esto no llega a ningún sitio, ¿eh? No, esto no llega a ningún lado. Ya digo, el primero como, no sé, sería por el ambiente oclusivo o por lo que fuera, pero... Era más peligroso. Like what? Not sure, but they're paying double the price for every goblin that's delivered to them before the end of the day. What are they using all the greenskins for? No sé. Es verdad, se los pedían vivos. Vaya por Dios. Esto es un enano. Vale, no, no es un enano, es un super. Es un super guerrero armadurado hasta la médula, pero hasta ahora no me habían pintado ninguno. Me está viendo aquel de allí. What the fuck? ¿Me está viendo aquel pavo de allí? Vaya por Dios. ¿Ves? Es que, no sé, como que pasas mucho como Pedro por su casa. En Akenas esto era impensable. No sé. Será cosa mía, pero no sé. Me parece este mucho más fácil. También puede ser que haya mejorado yo, porque ahora soy mucho más lanzado y tengo el guardado rápido, o sea que soy menos cauteloso, porque no necesitas serlo. No sé, muchas cosas. Es para allá. Vale, es que aquí había un tío. De hecho, ahí está. Gastó una... No, me voy a esconder aquí, creo, Para allá, en serio. Mierda. Uy, mierda. Mierda. ¿Y ahora cómo lo hago? Supongo que tirándole un cuchillito. Tiene un cetro, Vale, ahora. No sé, ¿ves? Es como que... Me... La gente... Yare, yare. Ojo, espérate que me van a pillar. Mierda. Ahora ya me han visto. No, ahora me cogen. Sí, ahora me cogen. No sé, que por algún motivo... Pues soy subnormal, chaval. Pero mucho, Vale, ¿dónde está la bomba? En la casa, como concepto. Vale, no me hace falta esa poción de salud, pero te la quiero quitar. Ajá. Vale, está mirando hacia acá. No me veo. Deritis. The good old bookcase trick. You think that someone really wanted me to visit every nook and cranny. Hay que volver al rastro, en serio. Damn.
Have you seen Grimley since last night? Son enanos. Mierda. Mierda. That's it ain't gonna work. Vale. Mierda. That shit ain't gonna work. Mierda. Ah, qué asco. Vale. You think that someone really wanted to visit every nook and cranny? Pero es que aquí hay dos enanos. Oh, ¿sabes qué podría hacer? ¡Ay, mierda! Quizá ha ido a caer justo ahí. En el peor sitio posible. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Nada, me han visto. Me cago en la leche. Es que estos dos enanos lo puse ahí por ahí, ¿eh? Están como muy nerviosos. Pero, ¿en serio tengo que volver al rastro? O sea, ¿será otro rastro o qué? A ver, vamos a esperar un momento. Mira, voy rápido, cojo esto. Hop. Maravilloso. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Y os he robado un token. Porque sois... ¡Ay, ay, 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 ay! Iba a decir idiotas, pero entonces ha salido este señor tan enfadado. No, mierda. Pues tengo que volver a repetir eso, porque creo que no he guardado. Porque como estaban, sí, como estaban nerviosos, no he guardado. Mierda, leche puta. Lo he hecho bien esto, ¿eh? Venga, vamos a guardar aquí. Esto para mí. Y ya está. Easy peasy. Pero hay otro rastro o algo. Hombre, sí, habíamos visto dos huellas, ¿no? Habíamos visto... Espera un momento. A ver, que aquel se relaje. Hombre, pero no sé yo si la otra huella... llevará... yo no la había visto que llevara a ningún lado. A lo mejor sí, pero... Está súper nervioso aquel. Venga. Ah, jope, es que está lejos. Nada, que no. Ese tío me... Ah, ya está. Ese tío me odia. Eternamente. Morirá de viejo y en su lecho de muerte pensará en aquel trasgo que vio. Oh, tú eres muy bonito para empujar. Ah, mira, sí que hay más pasos. Sí que hay más pasos. Me vais a hacer ir por los peores sitios, pero sí que hay pasos. Ojo, cuidado. Uy, uy, uy. Aquel de allí me va a ver, ¿no? O sea... Dice, esto no va a funcionar. Ain't gonna work. Anda, mira. Looks like the human hasn't yet delivered his surprise package. Why don't I make it so he finishes work early today? Vale. ¿Y si te la quito ya?
Hasta luego. We're gonna make a nice firework display, visible all the way to Emperor Damocles' palace. All that's left to do is to find that damn Jarak and skiff. Vale. Y ya estaría. Llega el bote de la prisión. ¿What? ¿En serio me ha visto? No, tío, tenía todo perfecto. Había hecho una huida maravillosa, tío. Me había salido genial. ¿Quién me ha visto? Vale, ahora nada. ¿Será el enano? El enano. Me ha visto el enano. Oh, pero vamos a ir por aquí. Es para allá. ¿Dónde estoy yendo yo? Es que estoy viendo a ver si por arriba o algo. Bueno, da igual. No, o sea, es el mismo bote al que fuimos. Anda, mira, habilidades. Es el mismo bote al que fuimos. No, quiero esto. El mismo bote al que fuimos cuando salimos de la prisión. O sea, este mapa ya lo habíamos hecho, pero al revés. Ahí está. Vale, entonces lo dejo aquí. En realidad, ¿cuánto llevamos? 40 minutos. Es que debería dejarlo y dejar un episodio corto. ¿Es un enano? Ah, no, es él. ¡Ojo! Vale, me veo que el último episodio va a ser más largo. Así que, bueno, misión 8, mazmorra de los trasgos. Armado con las bombas de los enanos que ha encontrado en Wildoran, Steve se reúne con Jarak a la entrada de las mazmorras de Korrangar. Como el árbol del mundo es la única fuente del arma que conoce, está deseando saber de dónde saca Lysir el suyo. No hay tiempo que perder, pues la guerra entre los elfos y enanos podría estar en cualquier momento, y Steve tiene un trabajo que terminar. Debe encontrar los puntos débiles de la máquina y colocar las bombas en ellos. Vale, lo haremos en el siguiente porque me veo que la máquina va a estar muy vigilada y habrá que buscar 3 puntos para colocar las bombas. Así que lo vamos a dejar para la siguiente, ¿vale? Próximo episodio, seguimos y hacemos eso, misión y media por cada... Bueno, en realidad una misión, porque es media de una y media de otra. Desde que aquella misión tan larga que tuve que hacer, supongo que habrá alguna tan larga que me equilibre los capítulos. These explosives are gonna make the elves think the dwarves sabotaged their machine. I see that you're beginning to enjoy politics, my friend. Política de mierda, o sea, es tan básica. Everything is locked. There is only one way out. You must go through the extractor. I'll watch your back. Porque sois super amigos. Vale, coloca la bomba, llega hasta el pozo. Coloca la bomba, vale. Y un token. Bueno, lo haremos en el siguiente episodio. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.